Thank you.
Hechos, capítulo 12. Nos ponemos todos en pie. Y dice así en el nombre del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprehender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Leemos todo este versículo 5, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y por la mucha misericordia, Señor, que usted tiene para con mi vida. Le alabamos, Señor, y le bendecimos. Y pedimos a usted, Señor, que en esta hora, Señor, derrame sabiduría y entendimiento para poder hablar de esta tu palabra. En el nombre de Jesús, el Señor, abra nuestros corazones, Dios, para que esta palabra caiga en buena tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que cesa toda actividad ahora y nos concentramos todos en la lectura y en la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a hablar de Pedro, que estaba encarcelado. Quien gobernaba en ese tiempo era el rey Herodes. Hay varios Herodes, pero el que estaba en ese momento era Herodes Agripa. ¿Ya? Nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que fue para la matanza de los niños. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús nació y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, es Herodes el Grande o Herodes el. También se lo conocía como Herodes el. Tetrarca. Ya, y él tuvo un hijo que se llamaba Arquelao. En la Biblia está, hermano, sí. Mire, en la Biblia atrás vienen hartas cosas. Vienen mapas. Y uno los mapas los tiene que leer. Y aquí atrás también la Biblia viene la descendencia de Herodes. Y de ahí viene Herodes Agripa. ¿Ya? Pero quien estaba gobernando en ese momento, yo lo tengo aquí, si en su Biblia no está, en la mía está. Y aquí está. Si alguien después le quiere sacar una fotografía, está en la Biblia atrásito. Entonces tenemos a Herodes el Grande, Arquelao, también Arquelao era de la misma, más o menos, de Herodes Antipas, de Filipo también, y después viene Herodes Agripa, que estuvo gobernando desde el año 41 hasta el año 44, después de Cristo. Ve bien hasta los años, y en ese tiempo el sumo sacerdote en el templo era Simeón. ¿Ya? Para que usted se haga un contexto más o menos de quién eran los que estaban gobernando en esa época. ¿Amén? Así que el Señor nos bendiga. Entonces Herodes ¿cuál? Agripa, ¿ya? Tomó a bien echar manos a algunos de la iglesia para
para hacerles cariños, para decirles, ¿sabe qué? Los voy a felicitar porque es el Día de los Cristianos y los vamos a dar oncecita y vengan para acá chiquillos, ¿ya? Sino que era con un propósito claro de maltratarles, ¿amén? Así que no los llamó, no lo apresó para tratarlos bien. Así que cuando a usted lo tratan mal por ahí, usted diga, pero si soy hijo de Dios y me tratan mal. Pero hermano, pues si para eso fuimos llamados. Si el evangelio de Jesucristo es un evangelio a veces incomprendido por el resto y por ser solamente cristiano, nos van a dar, como dirían los antiguos, con el ojo del hacha. Así. Nos van a dar duro. ¿Ya? Entonces, nos llamó y apresó a algunos para maltratarles. Y tanto así que a Jacobo lo mató a filo de espada. Y como eso le agradó a los judíos, porque los judíos estaban ahí expectantes a esto y estaban contra de todo este movimiento cristiano que se estaba levantando, viene entonces, y esto agrada a los judíos, entonces vino esto y Herodes y atrapa ahora a Pedro. Esto agradó a los judíos. Y él quería estar en buena con los judíos. El movimiento judaizante no tenía y no quería nada con el movimiento cristiano. Eran una amenaza. Era una amenaza para el judaizante. Entonces, como les agradó, vienen y atrapan a Pedro. Y lo meten a la cárcel y le colocan cuatro grupos de soldados ahí y lo meten en las celdas de más adentro. Y lo toman preso. Y se lo llevan no para tampoco para decirles, ¿sabes que en la cárcel ya te vamos a dar oncecita? Y las cárceles de antes eran bien arcaicas, no como las de hoy día. Ah, tú eres cristiano, te vamos a llevar al APAC. APAC se llama, ¿no? Te vamos a llevar al APAC. ¿O cómo? APAC. APAC. Ya, APAC. Te vamos a llevar al APAC y ahí los días miércoles o jueves te era el hermano Gabriel, le dijeron. El día viernes te era el hermano Gabriel ahí. No le dijeron eso. No le dijeron, ya que hay unos gitanos que son cristianos y que te van a tratar re bien, guachito. No le dijeron nada de eso. Lo metieron para adentro nomás y amarrado, dice, encadenado de sus dos manos. Y le colocaron soldados al ladito para que no se arrancara. ¿Ya? Ahí lo tenían a Pedrito. Y la iglesia oraba a Dios por él. Hacía oraciones por Pedro. Entonces, Pedro en la cárcel, la iglesia orando. Pedro en la cárcel, la iglesia festejando. Qué bueno que le pasó por porfiado. Le dijimos que le iba a pasar y él se lo acarrió solito, que él se arregle su problema. Yo le sale el hermano ahí que, si yo se lo dije. Pero bueno, él está ahí, tendrá que arreglársela solo ahí con el Señor. No, la iglesia no hizo caso omiso a la situación, sino que la iglesia en forma unánime empezó a orar por Pedro. Y estando Pedro en la cárcel, viene entonces ahora el ángel del Señor. Entonces yo le quiero decir, hermano, que cuando usted ora como iglesia en unidad, hasta los ángeles se mueven. No le escuché, no me creyeron nada. Cuando la iglesia ora, los ángeles se mueven. Amén. Entonces viene el ángel de Jehová, viene y va donde Pedro. Y Pedro estaba triste, amargado, llorando, deshecho, ahí no. Era la segunda vez que estaba preso ya. Y de nuevo con lo mismo, y de nuevo con lo mismo. Y estaba ahí deshecho en lágrimas el pobre Pedro. Pedro estaba relajado y ya parece que estaba hasta durmiendo porque el ángel le tuvo que darle un golpecito en el costado. Es decir, cuando usted está en aflicción y hay alguien que está orando, usted puede descansar. En medio de la aflicción también se puede tener paz. En medio de la prueba también se puede tener tranquilidad. Hay una canción que por ahí dice, paz en medio de la tormenta. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Pedro estaba en esa condición. Estaba tranquilo. Estaba preso. Estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo si estaba preso? ¿Habrá algún preso tranquilo, no preocupado por lo que pase afuera?
porque él tenía una palabra del Señor. Él caminaba en esa palabra, vivía por la palabra. Entonces no era su preocupación aquello. Le pregunto a usted, ¿Dios le ha dado alguna palabra a usted? Camina en esa palabra usted. Transite en esa palabra. Si usted camina en esa palabra, transite en esa palabra, nada ni nadie le puede robar la paz de Cristo de su corazón. Usted camina en ello. Aunque vengan las cosas malas, esto está de acuerdo al orden de Dios. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Entonces Pedro estaba ahí, le despiertan por su costado ahí y de pronto las cadenas que estaban amarradas a sus manos, atadas a sus manos, las cadenas se cortaron. Los guardias parece que llegaron dormidos ahora ellos, porque no se dieron cuenta. Y pasó el segundo grupo de guardias y no se dieron cuenta. Y estaba la puerta de hierro y la puerta de hierro se abrió sola. Y Pedro quedó en la calle y caminó por la calle y se fue para la casa de María y de repente el ángel, yo pensaba que esto era una visión, pero vuelvo en sí, dice Pedro, y me doy cuenta que es verdad. Entonces va para allá y toca la puerta y una de las mujeres ahí, no me recuerdo el nombre, Rode, es Pedro. Y nos faltó alguien que le dijo, oye, Rode, estás loca. Yo no estoy inventando, ¿eh? Versículo 15. Ellos le dijeron, estás loca. Siempre hay alguien, hermano. Créame, usted dice, no, si la iglesia de Jerusalén en una iglesia, pero aquí vemos que hay alguien que estaba atornillando al revés. ¿Estás loca, oye, Rode? Si Pedro está en la cárcel. No, pero si yo lo estoy escuchando. No le demos paso a la emoción. No, hermano, aterricemos las cosas. Oiga, hermano, si hay una iglesia orando, Dios hace posible lo imposible. Abre las puertas de las cárceles, hace prodigios y hace milagros, aunque para el resto parezca locura. Amén, nosotros estamos locos. Si aquí viniese un ¿cómo se llama? Yo digo, lo quiero un psiquiatra y nos analizara a nosotros, diría, estos son todos bipolares, están todos locos, usted diría conmigo, ah, qué rico que estamos locos, bendita locura, porque lo que tenemos es a Cristo el Señor. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Le dijeron, estás loca. Pero entró Pedrito ahí a la reunión. Pedro no se fue para la casa, no se fue allá a llorar su amargura, no, se fue a donde estaban, por así decirlo de una forma, los domésticos de la fe, a reunirse donde estaba la gente que oraba, la gente del Espíritu. ¿Sabe qué? El Espíritu atrae al Espíritu. Usted va a estar donde hay un Espíritu que tenga su afinidad. Por lo tanto, preocupémonos de que en nosotros esté presente el Espíritu Santo. Porque nos vamos a traer. Mire, si llegase un hermano y aquí adelante hubiese un hermano que fuera, tuviese el espíritu de chisme, por ejemplo. Y llega un otro chismoso ahí atrás. No. Y más temprano que tarde van a terminar juntitos. Sí. Se van a juntar. Sí, señor. Los espíritus se atraen. Sí, amén. Dios es espíritu. Amén. Y mi espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Así que usted diga, en mí habita el Espíritu Santo, por lo tanto, me va a traer como un imán el Espíritu que está en mi hermano o en mi hermana. Amén. Dígale a su hermano que está al lado. Dígale, el Espíritu que está en ti me da testimonio que es el mismo que está en mí. Es el mismo. Tiene que haber ese Espíritu distinto, diferente. Diferente, dígaselo. Tu espíritu me da testimonio que Cristo está en ti, dígale. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, seguimos con el relato. Seguimos con el relato. Herodes había planificado sacarle el día de la Pascua. Y cuando se disponía para sacarlo de la cárcel, para hacer otros cariñitos más, vino el ángel de Jehová y lo sacó. Ya les relaté la historia. Les quiero decir, hermanos queridos, que Dios siempre te va a sacar del apuro
a lo mejor en los últimos instantes, cuando ya no tengas más salida, no tengas más alternativa, cuando estés haciendo glu, 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 ahí Dios te va a extender la mano y te va a sacar. Pero Dios siempre te va a sacar de en medio de la aflicción. Amén. Así que si usted está pasando una aflicción y dice, para mí no hay solución, nadie me puede ayudar, me van a cortar la cabeza. No te la van a cortar nada la cabeza, hermano, porque el ángel de Jehová vendrá, te socorrerá. Y Cristo el Señor está por ti para ayudarte, para fortalecerte y para ponerte en lugar espacioso. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como no le resultaron los planes a Herodes, Herodes se enojó. Y los de Tiro y Sidón estaban medio enemistados. Ellos lo único que querían era agarrarse a combo, ir a la guerra, los de Tiro y Sidón. Y los de Tiro y Sidón hicieron un plan. Conversemos con alguien que esté cercano a Herodes y digámosle que nos queremos arreglar nosotros. No vamos nada a la guerra, no le hagamos nada el gusto a este. Y se arreglaron y fueron y hablaron con un personaje ahí, ¿cómo se llamaba? A Blasto, sobornaron a Blasto, y que era cercano a Herodes, y fueron y conversaron y se agüenaron. Y ya Herodes le pareció bien. Y Herodes le dijo, ya, ok, está bien, arréglense, y aquí yo les doy mi aprobación. Y nos faltó el que le gritó, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes se le hinchó el pecho. Más que pato y silabario. Se le hinchó el pecho a Herodes. Y dice la Biblia que por no darle la gloria a Dios, murió comido por gusanos. Su agonía duró alrededor de 5 meses. 5 meses los gusanos estuvieron dándose un festín. ¿Me entendiendo? Por no darle la gloria a Dios. El peligro que corre el hombre, que corre usted, que corro yo, cuando nos quedamos con gloria que no nos corresponde. Oh, pastor, qué bonito el mensaje. Sí, sí, es que yo predico así, pues hermano. Yo estudié teología, mire, fíjese. Apártate, Satanás. Oh, hermano, sí, es que yo oré y los enfermos. No, no, yo apenas colocaba las manos ahí, los enfermos paraban al tiro. Es que yo, somos cristocéntricos, no egocéntricos. ¿Me entendió? Cristocéntricos. Cristo es el que obra, Cristo es el que sana, Cristo es el que habla. De Cristo es la honra, de Cristo es la gloria. Si usted canta bonito, la gloria es para Cristo. Si toca bonito, la gloria es para Cristo. Si Dios lo usa en un área determinada, la gloria es para Cristo. No podemos quedarnos con gloria que no nos corresponde. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, honor y gloria, ¿a quién? Al único y sabio Dios, al invisible, al eterno, al inmortal. Honor y gloria, ¿a quién? A Cristo el Señor. Para Él el honor, para Él la gloria. Hay una alabanza que nosotros también cantamos y decimos, si algo de gloria recibo yo, ¿cómo dice? Que toda la gloria sea para Él. No nos podemos quedar con una gloria que no nos corresponde. Es que yo hice esto, siervo inútiles somos. Eso es verdad. No sirve, escúcheme bien, hermano. No nos sirven los galardones personales. ¿Qué sacamos con llenarnos el pecho de medallas? Así como los veteranos de las guerras, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, que yo a veces digo, le falta pecho a ese para colocarle medallas. ¿Qué sacamos nosotros con llenarnos de medallas? ¿De qué sacamos? Si la gloria es de Cristo. La gloria es de Cristo. Si algo Dios nos usa, la gloria de Cristo. Nada más. Fíjese. En los últimos versículos dice, versículo 24 dice, pero Herodes muere. Herodes muere, comido por gusanos. Pero, aquí hay otro pero. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aunque el hombre quiera detener el evangelio de Cristo, aunque el hombre quiera oponerse a la palabra, esta va a crecer siempre y siempre se va a multiplicar. Amén.
No hubo Herodes el Grande, no hubo un Herodes Tetrarca, no hubo un Arquelao, no hubo un Herodes Agripa que pudieran detener el crecimiento de la palabra del Señor. No hay autoridad humana, no hay hombre humano, no hay autoridad en esta tierra, en el pasado, en el presente, y no habrá en el futuro que detenga el crecimiento de la palabra del Señor. Nadie podrá detenerlo. Usted y yo podremos pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mañana usted y yo probablemente no estemos, pero habrá otros, y vendrán otros tras ellos, y otros, y la palabra de Dios correrá y será glorificada y cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Amén. No depende de usted. Así que ustedes digan gracias, Señor, porque me usas en este tiempo. Así como David sirvió a su generación, diga gracias, Señor, porque estoy sirviendo a mi generación. En mi tiempo, Señor, yo quiero servirte, quiero adorarte. En lo que tú quieras que usarme, úsame, Señor, teniendo presente que la honra, la gloria es solamente para ti, Señor. Alabado sea el Señor. Ese es el mensaje de hoy día. No traigo nada escrito. Te tengo que hacer una pregunta, hermano querido. ¿En qué cárcel te encuentras? ¿En qué cárcel te encuentras? ¿Sabe? A veces hacemos cosas para tratar de alivianar el alma, para tratar de alivianar las emociones, pero el espíritu sigue encarcelado. Y estamos igual que Pedro, atados con cadenas de las dos manos, y los guardas no te dejan mover, te están observando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tú visualizas la puerta de hierro que por tus propios medios nunca vas a poder traspasar. Nunca. Nunca vas a poder soltarte de las cadenas por tus propios medios. Nunca vas a poder vencer la primera, ni la segunda, ni la tercera guardia. Nunca vas a poder vencerla. Y nunca vas a poder pasar por la puerta de hierro. Si te has propuesto en tu vida salir de la cárcel por tus medios, no lo vas a lograr nunca. Nunca. Vas a morir encarcelado. Vas a morir encadenado. Hubo un rey, el rey Joaquín, que estaba preso en Judá. Y aconteció que el año 37 de cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín. Escúcheme bien, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. El rey Joaquín, encarcelado. Pedro, encarcelado. Pedro, liberado por el ángel de Jehová, producto de una oración de la iglesia. Joaquín, encarcelado, llevado cautivo. Y viene el rey ahora, y este rey es prototipo de Cristo.
Y usted y yo también pensará, estoy encadenado, estoy encarcelado en esta área de mi vida. Y a lo mejor usted pensará y dirá, no existe una iglesia que está orando por mí. Esta prisión la llevo por dentro. En Joaquín no había nadie que estuviese orando por él. Pero un día el rey se le ocurrió a Abimelech de sacar a Joaquín de la cárcel. Y cuando se saca a un preso de la cárcel es porque es culpable de un delito que hizo. Tiene que haber un juicio de por medio y en ese juicio se le tiene que declarar inocente para que pueda salir de la cárcel. Entonces Abimelech actúa como Cristo. Cristo fue y pagó la culpa suya, la culpa mía en la cruz del Calvario, y nosotros que éramos culpables nos ha declarado inocentes. Amén. Y fuimos sacados de la cárcel. Joaquín fue sacado de la cárcel, puesto en libertad. Y no solo eso, sino que se le devolvió su honra. ¿Me está escuchando? Se le devolvió su honra. Y no solo eso, le sacaron la ropa de prisionero. Seguramente olía prisionero, comía como prisionero, andaba como prisionero. Los prisioneros caminaban en la época con la cabeza agachada. No podían levantar la cabeza. Lo primero que hace este rey, levanta la cabeza, mira hacia arriba, levanta tu cabeza, porque ha llegado el día de tu perdón. Aleluya. Porque ha llegado el día de tu perdón. Ha llegado un juicio para ti. Y en el juicio fuiste declarado inocente. Por lo tanto, ahora eres libre, sal de la cárcel. Abandona las cadenas, abandona los barrotes. Porque afuera te espera ahora comida de rey. Porque afuera ahora te espera ropa de rey también. Porque ahora te espera afuera honra de rey. Y usted dirá, pero si yo no soy rey. Si usted es rey, dice la Biblia, que hemos sido llamados reyes y sacerdotes. Aleluya. Por lo tanto, hermano querido, hermana querida, en la cárcel que te encuentres, Cristo ya pagó. En la cárcel que te encuentres, Cristo ya te liberó. ¿Dónde te encuentras ahora? Suéltate de las cadenas. Mira la guardia, no te preocupes. Porque el enemigo coloca guardas para que de ahí no te muevas. Y te dicen, ¿y ahora qué vaya a hacer? Y vienen a la mente los pensamientos. Dile, ¿saben qué? Ustedes guardas que me han venido a custodiar para que yo no me mueva de acá. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Porque ustedes ya, y léale el pasaje, porque ustedes ya fueron vencidos. El mismo que venció con Pedro es el mismo que está conmigo. Aleluya. Así que recuerden, no sacan nada con venirme a custodiar, porque ustedes ya fueron vencidos. Y ustedes saben lo que ocurre cuando Dios se manifiesta en medio de aquellos que Él ama y de aquellos que le buscan. Así que ustedes díganle, salgan de acá. Y no me metan miedo con las puertas de hierro, porque esas para nosotros se abren solas. Pero si es así, pues hermano, díganle, no me metan miedo con esas puertas de hierro, que no voy a poder abrir. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Dios, esas puertas se abren solita. Amén. Amén. Dígalo, confiéselo, dígalo. Si las puertas se abren solas. Y no me voy a dar cuenta cuando esté en la calle y tocando la puerta. Y aunque el resto digan, esto está loco. ¿Cómo va a estar si estaba preso? Sí. Ese era el loco que andaba allá. Ese es el que estaba sujeto a esta esclavitud. Que estaba sujeto a la droga. Que estaba sujeto al alcohol. Que estaba sujeto a esto. Que estaba sujeto a todo. Sí. ¿Quién se volvió loco aquí? No, aquí no se ha vuelto nadie loco. Lo que vino fue que Cristo los puso libres, los sacó, los libró, los limpió y libró de esa cárcel que estaba. Amén. Así que, si alguien dice esto es una locura, sí, es una locura. Es una locura. Si alguien le dice, usted está loco, sí, estoy loco. Llévenme al loquero, por favor, dígale. Póngale las manos, llévenme al loquero, porque estoy loco. Y como decía una canción muy antigua, cantada el hermano Lepal Rabanal,
pero nuestro manicomio es que me critiquen, no se la voy a cantar, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Llámenme necio fanático, loco. Y en una parte de la estrofa decía, porque nuestro manicomio está ya en el reino de los cielos. Amén. Amén. Eso es verdad. Y que el Señor nos bendiga. ¿Dónde está usted hoy día? ¿Dónde está usted? Perdón, ¿qué boté? Se me cayó el dulce. Déjenmelo ahí. El regalo el día del niño. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién nos tiene atado? ¿Quién no te deja avanzar? ¿Sabe? Yo no sabía qué predicar hoy día. Solamente le dije, Señor, tú coloca la palabra hoy día. Ayer en la mañana el Señor me colocó esta palabra de Joaquín al mediodía, en la mañana, a las 7 de la mañana. Y la compartí con los hermanos que estuvimos orando. A mediodía el Señor colocó, y a la usanza antigua donde Dios nos diera, salió esta palabra. Y a la usanza antigua también al mediodía nos sacó cuando Job fue restituido en todo. Entonces yo le decía a los hermanos, el factor común de los dos mensajes, que Dios restituye, que Dios restaura y que Dios pone honra nuevamente. Y llegó el hermano Abel, yo no sabía que venía y que ella podía llegar a la oración, y de repente lo veo que viene ahí y le dijo a los hermanos, bien, hermano Abel, ya. Pero nosotros seguimos lo nuestro, fuimos a orar, y el hermano Abel me dice, ¿sabes qué? Venía entrando acá y el Señor me dio una palabra. Ya, le dije yo, ¿y qué palabra le dio el Señor? Que viene un tiempo de restauración para esta iglesia. Viene un renuevo, un tiempo de restauración. Y yo le dije, oiga, pero si yo ya lo sé, ya. No, no le dije eso. No. Le dije, es lo que Dios nos ha venido hablando. Así que yo lo único que le quiero decir, hermano querido, hermana querida, dispóngase hoy día en las manos del Señor, y este Dios que es tan poderoso, que es tan potente, lo va a poner en libertad, como diríamos, de patita en la calle, pero no del templo, sino que de la cárcel. Usted dirá, pero si estoy libre. Miremonos. ¿Qué nos encadena? Miremos nuestra vida. A lo mejor estamos presos, libres de la carne. Pon el Espíritu. En el Espíritu. Hoy día el Señor nos da una oportunidad. Hoy día el Señor nos da una oportunidad para poder ser libres y libres de verdad. Así que el Señor nos bendiga. Le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. ¿Quién quiere levantar la mano y repetir conmigo? Gracias, Dios, por la libertad que me das. Pero te doy gracias porque usarás mi vida para libertar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah.
voluntad.